Ustedes saben que siempre tenemos recetas de arroz en el programa y bueno, el día de hoy les quiero presentar a Michelle Lehrer, que es representante de la Federación Americana del Arroz. Michelle, qué gusto que estés con nosotros. El gusto es mío, Patti, muchísimas gracias. Pues nosotros somos una organización que promovemos el consumo del arroz en forma genérica. El tip es buscar que sea de origen americano y eso lo pueden ver en la parte de atrás de la bolsita de arroz. ¿Cuál es la diferencia de un grano y otro? ¿Por qué tendría que ser arroz americano? Pues con consumir el arroz americano, el consumidor tiene la certeza que ha pasado por todos los estándares de calidad en los Estados Unidos y también está fortalecido con muchísimas vitaminas. Tiene vitaminas como el zinc. Tiene zinc, tiene hierro, tiene ácido fólico, también toditos los del complejo B. Y todas estas vitaminas trabajan en conjunto para tener una muy buena salud. Esa sería una muy buena sugerencia para que nuestros amigos cocinaran con arroz. Sí, claro. ¿Qué otros proyectos tienen ustedes como Nosotros hacemos muchos proyectos aquí en México que son con amas de casa, con cursos y también seminarios con amas de casa para enseñarles a consumir, a cocinar más con arroz, que no sea siempre como la sopa, el arroz verde, el arroz rojo, pero para que vean, hay muchas opciones en la cocina con arroz. Pueden hacer hasta postres de arroz y como el arroz es libre de gluten, hasta pueden hacer ciertos postres del arroz sin usar harina, pero usando harina de arroz. Que eso es ahorita lo que está como, pues no de moda, sino que uno busca las tendencias más saludables, ¿no? Y ustedes tienen varias de ellas, como me mencionaba lo de la harina de arroz, ¿no? Sí, pues ahorita hay mucha gente que padece de una enfermedad que se llama la enfermedad celíaca, que no puede consumir gluten, pero con el arroz pueden consumirlo sin ningún problema porque el arroz no contiene gluten. Tampoco contiene grasas y no contiene sodio y también como tiene potasio, elimina todo lo que son los líquidos, entonces si hay retención de líquidos, te ayuda a eliminar los líquidos del cuerpo. Y otra de las cosas que tiene también el arroz y que es una de verdad bondad, pues es que es muy económico y lo puedes cocinar con sí, todo. Sí, es que la verdad baja muchísimo los costos y es rendidor, mira. Todo, con un poquito de arroz, mira todo lo que se puede hacer para toda la familia. Así es, mi querida Michelle. ¿Tú tienes redes donde quieres que la gente tenga contacto con ustedes? Sí. Y están haciendo como un proyecto ahorita para que tener más, pues no sé si recetas o consejos, ¿no? Sí, claro. Nosotros nos pueden encontrar en usarice.com.mx, también en arrozgourmet.com.mx, que son recetas de alta cocina. Y en Facebook estamos en Vida Sana con Arroz y ahí se pueden comunicar con nosotros directamente, tener tips, consejos de nosotros, también participar en nuestros concursos y eventos. Ahorita estamos haciendo un concurso que si ven una receta en una de nuestras redes sociales o en nuestro sitio de internet, si preparan esa receta, si la suben a su Facebook y si nos etiquetan a nosotros en Vida Sana con Arroz, se pueden ganar un paquete sorpresa. Cosas bien lindas que tienen ustedes para las amas de casa, para los estudiantes, para los profesionales, ¿no? Sí. Hay mucho que hacer con el arroz y bueno, pues ya la invitación está hecha. Muchas gracias, Michelle. A ti, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Patti Benavides y nos vemos en otro programa más.